Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de YouTube. En este vídeo os voy a traer un unboxing de un nuevo producto que me adquirí hace nada debido a que mi otro producto que tenía ya se me había estropeado. Este producto es un Garmin debido a que el Garmin 1000 que tenía se me estropeó. Antes de nada, también os quiero comentar una cosa, porque a lo mejor a muchos a veces os surge cualquier duda, por ejemplo, ¿qué Garmin comprar? Que mi Garmin se apagó y no me enciende. ¿Cómo solucionar? Entonces, os voy a dejar un foro que es MTVeros, que en este foro, pues, como yo o cualquier otro miembro, pues, por ejemplo, yo cuando se me estropeó el Garmin, puse la siguiente pregunta. También os voy a dejar por aquí abajo el link del foro y vais a encontrar, si me buscáis por Iván Amenedo, me vais a encontrar como miembro de este foro y también ahí voy a tener mi apartado de canal de YouTube. Así que nada, ahora vamos a proceder a hacer el pequeño unboxing del Garmin que me adquirí la semana pasada. Me lo compré a través de Decathlon porque más o menos era donde mejor precio tenía. Y nada, vamos a empezar con el unboxing. Estas cajas ya traen abrir fácil, así que nada, estirar completamente por él. Y ya se nos abre. Pues nada, al final el Garmin que me compré fue el Garmin 530, a muy buen precio, menos de 200 euros. Por la página web de la propia... Al final el Garmin que me compré es el Garmin 530. Al final, a ver, es diferente, va a ser muy diferente del Garmin, pasar del Garmin 1000 al 530, pero bueno, por tema de precios, el más baratillo que había. No, a ver, aún había el 130, pero ese ya no me molaba. Así que nada, os voy a enseñar lo que viene. Vamos a abrir la caja. Este sería el Garmin. Es el Garmin con botones. Este ya trae batería. Viene con el 75% de batería. Nada, esto sería lo que es el Garmin. Ahora, como veis, lo tengo que configurar, que también os lo voy a poner por el vídeo. Al final solo es pasar pantallas. Como os comentaba, hay bastante diferencia. Tamaño de pantalla, sobre todo. Nada, viene con la típica correa. Los... dos llaves Allen pequeñas y esto es para los míticos plásticos para, pues depende del tipo de tamaño del manillar, pues poner uno con otro. Esto se usa en el soporte frontal. Viene también con dos soportes de manillar, cable de carga y un soporte frontal de la propia marca Garmin, que según estoy viendo aquí es soporte diferente al que tengo, pero bueno. Y después, nada, vienen libros de instrucciones y garantías. Tampoco os voy a... ahora mismo voy a salir después a probarlo y ya os comentaré. Ahora vamos a acabar de configurarlo. Creo que le tengo que meter
Tarjeta SD, no tengo ni idea. Este, el 1000 sí que le tenía metido tarjeta SD. Pero nada, esto lo voy a dejar guardado en la caja debido a que no me va a hacer falta. Pues nada, así un poco rápido. Ya entré, no probé tampoco a pasar de. Aún no le saqué el plastiquito. Pero bueno, trae 3, 4, 5, 6, 7 botones. Es decir, por este lado, botón de inicio y apagado. Arriba y abajo, botón de vuelta y botón de empezar actividad y pausar. Y aquí, botón de OK y botón de marcha atrás. Al final funciona todo con botones. Por ejemplo, si queremos ver batería y qué sensores tenemos, pulsamos este botón y ya se nos despliega. Y si queremos volver marcha atrás, este. Y ya volvemos otra vez a la aquí es la pantallita. Por lo que estuve observando ahora mismo, no trae sitio para meterle tarjeta SD. En cambio, este sí. Me imagino que se guarda todo en el dispositivo. No, porque aquí solo trae, por ejemplo, la parte frontal tenemos lo que es el cargador con los otros dos botones. Y poco más, me queda, lo voy a acabar de configurar, añadir los sensores que tengo, tanto frecuencia cardíaca, cadencia y todo eso, y lo voy a salir a probar para después comentaros pues más a fondo mis sensaciones en la primera salida, porque tampoco os quiero hablar de él sin testearlo, aunque sean 15 kilómetros en montaña, para pues ver cómo funciona todo. Ya he probado el Garmin en montaña. Lo primero
que hice fue, bueno, configurarlo como ya os expliqué, solo era cambiarle desde el dispositivo, cambiarle el idioma y después lo enchufé al ordenador y bueno, como ya tenía instalada la aplicación de Garmin, pues ya bueno, lo configuré así, metí la contraseña del Wi-Fi y nada más. Y después empecé a... Bueno, me saltó una actualización de los mapas y después lo conecté a través de la aplicación de Garmin, pero en el móvil y ya añadí todo lo que son lo de los sistemas de emergencia, que es decir, meter a tres contactos por si acaso te caes, pues les manda una notificación. Eso sí que no lo probé. Lo iba así a probar, como simular que caía, a ver qué hacía. Y después, pues configurarlo básicamente. Y también configuré las pantallas, tanto de carretera como de montaña. Ahora las pantallas más o menos las tengo configuradas. Os voy a enseñar. Por ejemplo, la de montaña, que le puse estas pantallas. Es decir, le puse la de la velocidad, velocidad media, distancia, tiempo, tiempo total, pendiente, ascenso restante, ascenso total, descenso total y altitud. Estas tres últimas las voy a modificar debido a que tengo otras diferentes en la pestaña de carretera. Y después, nada más, según probé también, le añadí los sensores, tanto cadencia para bicicleta carretera y frecuencia cardíaca para ambas bicicletas. Y no tiene nada de que envidiar a un dispositivo táctil, es decir, con los botones súper súper rápido, súper. No tiene nada que envidiar. Y poco más. Hasta aquí esta pequeña review y unboxing del Garmin 530. A ver, es verdad que se me pasaba. Lo que es recomendable es ponerle pantalla, es decir, un cristal, un protector de pantalla. Para evitar ahora estos primeros días, para evitar que se raye la pantalla y después yo le voy a añadir una funda. Eso ya es decisión de cada uno. Y poco más. De momento lo que lo usé me gustó. Lo recomiendo. A ver, no recomi a ver, re lo recomiendo. Si estáis en dudas de comprar este o el 830, por precio yo me iría a este. Si no es por precio, si es por tal, eso ya depende de cada uno. No tiene nada que envidiar un sistema táctil, así que está mucho más económico este que el 830. Además, ahora que ya sacaron la gama de todos los 40, va a bajar el precio a estos dos, debido a que son los dos más bajos que hay en el mercado, por encima del 130. Y poco más, hasta aquí el vídeo de hoy de esta review del Garmin 530. Lo vais a ver usando en las rutas y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy del Garmin 530 y nos vemos en los próximos vídeos.